Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. A medida que entramos en fases de desintegración de la sociedad como está ocurriendo actualmente, significa que los campos energéticos se desestabilizan más y los conflictos externos y el caos aumentan. Mucha gente no es consciente de que la humanidad se encuentra en una guerra espiritual activa que se desarrolla en múltiples frentes. Hay una guerra espiritual activa librada contra la humanidad por parte de controladores no humanos que se extiende a conflictos fuera del planeta y al estacionamiento de naves extraterrestres que se encuentran en el cinturón de Kuiper. Algunos de estos grupos están presionando a las naciones de las culturas occidentales para que colapsen las ideologías democráticas o libertarias que apoyan la soberanía individual para caer en el sistema de esclavitud globalista del colectivismo a través del tecnototalitarismo, dirigido por el orden mundial único. Somos el vuelo del Fénix, presentando el video. Mensaje pleyadiano. El evento del despertar colectivo. Están sucediendo sucesos extraños e inusuales en estas múltiples dimensiones del tablero de ajedrez planetario. Estos eventos ocultos traen consigo una gran extrañeza a la hora de determinar si alguno de estos impactos energéticos se manifestará en su línea de tiempo o esos conflictos serán neutralizados y vueltos invisibles. Definimos neutralización de impactos como aquel evento o destrucción que ocurre durante una operación de tipo bandera falsa, que pasa desapercibida para que la mayoría de la población no vea ni sepa lo que está sucediendo. La mayoría de ustedes, en esta comunidad deberían darse cuenta de que no tienen un medio de comunicación operativo en este momento. Las principales fuentes de noticias son máquinas de propaganda totalmente controladas y ejecutadas en coordinación con la inteligencia militar, dirigida por los grupos de controladores. Esto hace que este momento sea muy difícil porque se están debilitando al no tener acceso a información actual o conocer la posición de la batalla caliente cuando se lleva a cabo. A modo de ejemplo, todas las estadísticas que les dan sobre los PSYOPs de armas biológicas, están en gran medida manipuladas y sesgadas, lo que hace casi imposible saber qué es qué. En las últimas semanas, algo más se ha intensificado en lo que parecen ser algún tipo de acciones estratégicas, que están conectadas con algún nivel de operación de grado militar. Podemos evaluar que se están llevando a cabo operaciones militares en otra etapa defensiva, y lo que podemos definir como movimientos de ajedrez estratégicos que ocurren en medio de estos tiempos del fin, batallas. La batalla es espiritual, además de psicológica, y como muchos de ustedes pueden atestiguar, el nivel de engaños y mentiras que se dicen a las masas está más allá de cualquier cosa que se pueda describir adecuadamente con palabras. A lo lejos, las fases de los próximos años se ciernen como el hito en la línea de tiempo que abre direcciones en las que muchos de ustedes pueden comenzar a avanzar, con sus vidas con el evento del despertar colectivo. Para muchos de ustedes en este momento, sienten que están siendo rehenes en una extraña situación de esperar y ver, en el vacío de la nada, algunos de ustedes pueden sentirse aislados, encarcelados e inmóviles, mientras que muchas personas a su alrededor todavía no lo registran. Están en una guerra espiritual activa que hace estragos, contra todo lo que es auténticamente humano. Como se ha mencionado varias veces, este es el momento en que sufrirán bajas en esta guerra. Las personas, los lugares y las cosas pueden desmoronarse, porque no tienen idea de lo que está sucediendo y creen en las corrientes de propaganda de mentiras y engaños. Si se adentran en la línea de fuego, pueden resultar gravemente heridos o ser eliminados. Cuando llegue el momento del cambio y el punto de inflexión en el colectivo, habrá temas básicos, y esos temas se presentan como intensificados, así que estamos compartiendo esto con ustedes ahora.
Muchas veces los controladores aprovechan los días festivos y fines de semana para realizar operaciones que ocultan al público. Aquellos que apoyan a la humanidad, pueden llamarlos sombreros blancos, también tienden a utilizar los días festivos o fines de semana largos para realizar algún tipo de operación estratégica, conocen muy bien las fiestas negativas, lunas llenas y otros días rituales. Este periodo parece tener mucho más peso detrás, con las operaciones actuales en el campo en este momento. Hay muchos militares de múltiples países, involucrados en una serie de juegos de guerra y supuestos simulacros. Esta etapa es totalmente impredecible, no es posible predecir el momento exacto de los eventos colectivos en el punto cero sin espacios de tiempo. Es en el tiempo divino de un plan, no están abandonados y no están perdiendo la guerra, aunque así pueda parecer. El mayor desafío que todos tienen es el inmenso dolor de aquellas personas que aman y cuidan por haber sido engañadas por las mentiras de la oscuridad, y que muchos se lastiman al creer estas mentiras. Aunque cuando abandonen su cuerpo, y si lo hacen, será en un espacio mucho mejor, ya que será una breve revisión de la vida, y una liberación del control mental sufrido en este plano de realidad. En este punto, es difícil decir qué se puede implementar para neutralizar los efectos del arma biológica, ya que estamos viendo muchas acciones benévolas, y limpiezas que se están produciendo en masa. Esto es para evitar una gran muerte de la población, pero no estamos seguros de cuánto se puede neutralizar y qué debe suceder, ya que muchas almas optarán por irse. El punto de inflexión del cambio puede ocurrir en cualquier momento entre ahora y durante el apogeo de las guerras de la línea de tiempo, que será un gran tipo de evento global de algún tipo que es dramático, no se puede ocultar y la población en general lo verá y lo sabrá. Una vez que sale, el genio no puede volver a meterse en la botella, por así decirlo. Ahora se está produciendo un cierto calentamiento con este evento. Esta es la fase importante de la caída de fichas de dominó y comodines, y observar que los controladores han estado haciendo todo lo posible para ocultar la verdad, subvertir esta agenda benévola, redirigir y distraer a las masas para que no se den cuenta de lo que está sucediendo. ¿Y quién está detrás de todas las operaciones psicológicas de dividir y conquistar, y de armas biológicas? Aquellos de ustedes, que todavía pueden pensar en la niebla de la guerra, pueden ver claramente que los síntomas, son las variantes promovidas. Temas que pueden o no presentarse como un gran evento de ahora en adelante. Eventos globales surrealistas. Como declarar guerras a otros países. El programa nuclear en el Reino Unido se llama Trident con nave Poseidón y se conecta al sistema Red Cube. Esto será principalmente para mostrar por desesperación, si sacan esto, sepan que no habrá ningún tipo de evento nuclear. Operaciones de bandera falsa más pequeñas. La inteligencia militar oscura, dirige el terrorismo para distraer y cubrirse. Colapso de los mercados financieros y de la moneda occidentales. Muertes repentinas y desapariciones de figuras mundiales. Celebridades y miembros de la realeza. Se revela que las personas que nos dijeron que estaban muertas estaban vivas, y bajo protección de testigos. Sistema de transmisión de emergencia. Dirigido desde una base militar o tripulación del programa espacial, desde sistemas militares satelitales. Cierre temporal de determinados servicios online o del acceso a Internet. Colapso y demolición controlada de estructuras de control. Hospitales, sistema médico, aerolíneas, industria de viajes, suministros de envío, etc. Esto puede cerrar las cadenas de suministro en ciertas áreas. Tipo de destrucción EMP, o reutilización de algunos puntos de referencia. Los grupos benévolos 5D fueron notificados recientemente sobre violaciones de genocidio humano, y están decidiendo qué hacer al respecto. El programa espacial secreto coordinó la revelación de su existencia en una civilización separatista, y las tecnologías que tienen, exponiendo la guerra contra entidades no humanas o fuerzas negativas, conocidas como extraterrestres. Trata de personas, recolección de sangre y partes del cuerpo, tráfico de órganos, granjas de adrenocromo infantil en bases subterráneas y búnkeres y suministro fuera del planeta. Existencia de túneles subterráneos profundos y bases militares, que actuaron como cobertura para que entidades negativas no humanas, y extraterrestres se aprovecharan de los humanos.
Existencia de ciudades subterráneas, utilizadas por linajes luciferinos y multimillonarios anónimos para ocultar actividades de la élite. Implementación repentina de nuevas tecnologías o cambios radicales, que impactan en la sociedad tal como la conocen. Deben recordar que muchas de las personas que dirigen esta agenda de la Alianza Negativa Extraterrestre parecen humanas, pero no lo son, son ellos quienes tienen el control de sus superiores, para cultivar la humanidad para los de su especie. Por más miserable que pueda ser en este momento ver el daño y la devastación que está sucediendo en el mundo en general, y el hecho de que la humanidad tendrá que recuperarse del trastorno de estrés postraumático de todo lo que ha sucedido. La humanidad prevalece en una línea de tiempo mucho mejor donde se puede decir la verdad y recuperamos nuestras libertades al emerger a una versión completamente nueva de este sistema de realidad. A medida que llegamos a este periodo, puede volverse estresante y los eventos externos parecerán aún más locos. Por lo tanto, haga todo lo posible para no llevar la negatividad dentro de su corazón y manténgase enfocado en fortalecerse espiritualmente, pidiendo guía y actuando en consecuencia, estableciendo intenciones sobre cómo ser de utilidad después de que pasemos por este gran evento. A medida que la sociedad se desmorona, algunos de ustedes están construyendo lentamente sus piezas personales para prepararse para lo que viene y cómo pueden servir mejor, para apoyar a la humanidad. Esto puede ser tan simple como recoger pedazos de relaciones familiares rotas, o ayudar a las personas a comprender estos cambios, y lo que está sucediendo en la Tierra durante el ciclo de ascensión. Algunos no estarán dispuestos a cambiar, y eso significa que habrá que dejarlos ir, ya que no habrá vuelta atrás. ¿Es adaptarse a los cambios o es hora de irse? Este es un tema complicado del que hemos hablado en otros videos, pero es posible que muchos que son más nuevos no hayan escuchado esta información. No permitan que el miedo entre en su mente por esta información, es el momento de despejar el miedo, calmar su mente y desarrollar su relación con su yo superior. Conéctate con aquellas cosas que te hacen reír, sentirte amoroso y agradecido, además de concentrarte en las cosas que tienen un significado profundo dentro de tu corazón. La divinidad en su interior y la querida familia cristal los respaldan, están trabajando muy duro a su lado y están sucediendo muchas cosas misteriosas que son bendiciones para ayudarlos a todos a experimentar estos actos. No sucumbas a las narrativas basadas en el miedo de lo que parece en el exterior, ya que no es la verdad. Están sucediendo muchas cosas buenas y positivas para la humanidad que todavía no se pueden ver en el exterior. Vendrá en un momento inesperado y este cambio los llevará a explorar una nueva sociedad, por lo que necesitarán ser flexibles, adaptables y conectados con su corazón. No te rindas. Ya casi llegamos. Parece que los grupos Illuminati de superficie controlados por diversas facciones de la Alianza Negativa Extraterrestre, llegarán al final del camino y se enfrentarán a su creador, vivo en el pasaje de la muerte, donde habrá una elección entre la verdad o las consecuencias de sus acciones. Deben cesar sus nefastas actividades derivadas de los vínculos de sangre antihumana del pacto luciferino, utilizados para hacer cumplir en secreto la conspiración atlántica, revelando honestamente al público sus numerosos crímenes cometidos contra la humanidad. Deben continuar cooperando para revelar la verdad a los habitantes planetarios, regresando a las leyes naturales de la fuente divina. La segunda muerte será explicada a aquellos en esta situación y a aquellos que rechazan la rehabilitación para seguir siendo anti-Dios, que es la pérdida del alma y el espíritu dados por la fuente divina, y la aniquilación de la estación de identidad en unidades de conciencia que finalmente serán absorbidas, de regreso a la fuente o punto central de toda unión, ya que han entrado en la fase de liberación planetaria, y no hay más opciones disponibles. Deben recordar que en su futuro no habrá una religión organizada con un dios en la cima que controle a las masas. La ciencia detrás de la anatomía del alma humana, la conciencia inteligente y la realidad espiritual revelará su modelo y propósito divino de maneras tan positivas y afirmativas de la vida, que el deseo sentido en el corazón de expresar amorosa reverencia por la vida se convierte en la comprensión principal de la verdadera existencia divina, que es la causa principal de las revelaciones espirituales y el deseo personal de prácticas espirituales en las que buscar la verdad y la belleza en todas sus formas de luz viviente, para expandir hacia una conciencia superior.
Aunque el regreso del Padre Cósmico parece provocar el colapso social de las principales piedras angulares de la civilización 3D tal como la conocen, dentro del fin de los gobernantes tiránicos de los falsos padres dioses alienígenas y sus muchos representantes que mintieron a la humanidad, para esclavizarlos, el lado positivo traerá esperanza y alegría a través de la frecuencia de la verdad a medida que finalmente esté siendo restaurada en los asuntos humanos globales. Parece haber una infraestructura transitoria paralela que emerge bastante rápidamente en su lugar para satisfacer las necesidades humanas fundamentales en todo el mundo, que tiene orígenes y arquitectura interdimensional, llevada a cabo por razas genuinamente humanitarias que siguen la ley del uno. Para los amantes y de buen corazón, este será un momento para co-crear de nuevo en la frecuencia de la verdad, en un despertar global y una renovación espiritual que fomente conexiones significativas y resalte el propósito divino de sus vidas en un planeta ascendente. Sin embargo, también estará lleno de desesperación y miseria para aquellos grupos que están demasiado apegados a los engaños de la realidad 3D y al sistema de control a medida que colapsa, como la mentalidad de élite que creen que están por encima de la ley y se propusieron deliberadamente destruir a los ángeles, la humanidad y esclavizar esta creación para su propio beneficio personal. De esta forma, el final sorpresa no es un acontecimiento alegre para todos. Somos el vuelo del Fénix, hasta siempre. Comparte y suscríbete.